pipera con la papaya. Para toda esa gente que ha llegado a este vídeo de casualidad, te invito a que veas este vídeo y si te gusta te suscribas y que por supuesto pues me dejes en comentarios lo que te apetezca y le des un buen like. Y para todos aquellos que ya sois fieles a este canal, que ya formáis parte de esta familia de heladitos, muchísimas, muchísimas gracias de estar ahí. Hace unos cuantos vídeos atrás os hice un haul de AliExpress, pero única y exclusivamente de cositas para las uñas. Al poco tiempo ya me terminaron de llegar el resto de cosas, pero no quería subiros dos hauls de AliExpress tan seguiditos, pero aquí ha llegado el día, aquí lo tenéis. Son cuatro cositas de nada, va a ser un vídeo bastante cortito. Os voy a enseñar las cosas usadas porque es que no me he podido resistir. Os voy a dejar por aquí arriba el otro vídeo de AliExpress que hay en el canal sobre uñitas. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Por supuesto os voy a dejar el enlace de todo abajo en la cajita de descripción. En primer lugar, os voy a traer el kit de neceseres. Os voy a poder enseñar simplemente dos porque los demás los tengo en uso y la verdad que es que me da mucha pereza sacar las cosas que tienen dentro, ¿vale? Es un kit de 6 neceseres diferentes. Ya lo visteis en otro vídeo que os voy a dejar por aquí. Yo me los compré para poder organizar la maleta y son súper guays. Este son de estos así tipo bolsa. Este también. Hay otro como estos tipo bolsa. Y luego hay neceseres normales de estos de cremallerita, finitos, tal. Me ha gustado muchísimo, me han facilitado la vida a la hora de hacer la maleta porque si no yo no sé dónde había podido meter todo. Y nada, súper recomendadísimo. Y bueno, tenéis varios colores. Yo me cogí este porque es así como el más anaranjado. Y a mi novio le compré uno en azul. Una cosita súper random, que es esto de aquí, ¿vale? Que es un llaverito de Harry Potter que le compré a mi novio por su cumpleaños. Súper baratito, está súper bien, le encanta, lo va luciendo por ahí por todos lados. Viene súper bien porque viene en su cajita, tal. Y además viene una pegatina de un personaje diferente. Así que está súper bien. También, si sois amantes de Harry Potter, el enlace lo tenéis abajo. Luego me he pedido bastantes fundas para mi móvil, tanto para el mío como para el de mi novio. Para mi móvil me pedí 3 fundas. La primera es esta, que es de silicona, pero silicona más bien durita, ¿vale? Que es de cactus, de florecitas y demás. Luego me pedí que esta ya sí que es de silicona más blandita. Esta transparente, con un flamenquito y hojas azules y nada, me encantó. Igual, queda genial. Y por último, que sería de mí y de mi móvil, sin una funda, del Joker. Esta es dura, es rígida, siempre me compro alguna funda del Joker cada vez que me cambio de móvil porque es que es mi crush. Y luego para mi novio le compré esta funda de Harry Potter, él es así de friki. Y luego, es la única que no hemos estrenado y os lo quería enseñar porque me vinieron todas las fundas así, ¿vale? Súper bien envueltas, con una bolsita de estas de Zip y con su protector aquí dentro, ¿vale? Le he comprado esta funda transparente de silicona porque le voy a pegar una foto nuestra. Entonces se la tengo que hacer, ¿vale? Pero no se la he querido hacer hasta enseñaros el vídeo y poderosla enseñar. Y de verdad que os recomiendo mucho que compréis fundas por AliExpress porque son súper baratas, de muy buena calidad y es que son geniales porque al fin y al cabo que estamos cambiando el móvil todos los años prácticamente, a poco que quieras tener 3, 4, 5 fundas, es que ya en la calle ya te has gastado 12, 15 pavos por cada funda de AliExpress por 1, 2... e incluso por céntimos las tienes. Y ya por último, pasamos a un poquito de maquillaje y me he comprado brochas. Algunas están sucias, ¿vale? No me da tiempo a limpiarlas. Y la verdad que estoy muy encantada. Vienen 15 brochas.
entre rostro y ojos. Tienen muy buena pinta, o sea, son súper suavecitas. No sé, hay muy buenas reseñas en AliExpress de ellas. Y nada, yo os las recomiendo mucho. Y bueno, heladitos, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad, si has llegado hasta aquí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Que por supuesto, abajo en la cajita de información vais a tener los enlaces a AliExpress, vídeos relacionados con esto y por supuesto mis redes sociales para que me sigáis cotilleando y no os perdáis todo lo que subo por ahí. Y nada, nos vemos el próximo día.